Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes alcanzadas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos Edmundo y saludos a nuestros amigos televidentes que siguen esta propuesta cada día. Eh, ...continuando en esta semana, que por cierto está bastante lluviosa... ...así que tomen las precauciones de lugar cada vez que salga. ...aunque a la hora que ustedes ven este programa... ...se supone que ustedes deben estar en su casa... ...pero los que nos lo ven en diferido a través de nuestras plataformas digitales... ...tomen las precauciones del lugar. Bueno, eh, ya inició la temporada ciclónica... ...y así ya se es. ha pronosticado que va a ser bastante activa. Intensa. Así, intensa, es. así es. Vamos al vamos mambo. Adelante. El Banco Mundial revisó su previsión de crecimiento para la República Dominicana, elevando su pronóstico de un menos 6.6% en 2020 a un crecimiento de 5.5% para el cierre de este año 2021. Cifra que supera en 4.4% la región de América Latina en su conjunto. El organismo financiero multilateral se acerca con ello a las previsiones de la firma calificadora de riesgo crediticio Mudix que prevé para este año un crecimiento del 6% del PIB de la República Dominicana. Debido a la pandemia, el PIB en la región de América Latina y el Caribe, exceptuando a Venezuela, cayó un 6.7% en 2020. Se prevé una vuelta al crecimiento de 4.4% para el 2021 y de República Dominicana, un 5.5%, o sea, un 1.1 por encima de la región. Bueno, y en los primeros cuatro meses y 21 días de este año, la deuda pública en el sector público no financiero aumentó 2.824 millones de dólares, ni más ni menos. Crecimiento equivalente a un 6.32%. Respecto al Producto Interno Bruto, la deuda pública avanzó 0.%, .0 al pasar de 56.6% en diciembre del 2020 a 56.8% al 21 de abril pasado. El mayor incremento de la deuda del periodo analizado se produjo en el segmento deuda externa, que se expandió un 7.90% para un balance de 30. 702.5 millones de dólares a 47.446.3 millones. Bueno, destacar que 0.2% en medio de esta situación es prácticamente nada. Así es. Lo que implica que el gobierno se ha manejado con mucha prudencia en lo que tiene que ver con la deuda externa, en lo que va de este año. Bueno, se habla de los primeros cuatro meses. Así ¿vale? es. Bueno, pero 0.2% de. Punto .56 a punto .58 es poquita es, cosa. Es prácticamente nada, así, así que es. hay que decir que se ha manejado bastante bien. Hay también que destacar el hecho de que el gobierno está teniendo superávit fiscal, superávit presupuestario por dos razones. Por un lado, se han incrementado las recaudaciones y por otro lado, la, el gasto público ha estado por debajo de lo que está establecido en el presupuesto, especialmente el gasto de inversión parece, ahí que la falta de pericia, de experiencia, ha impedido que se pueda coordinar adecuadamente con la ley de compras y contrataciones y en consecuencia las inversiones no se han hecho adecuadamente. Hay que destacar que el gobierno no está para dilapidar el dinero, pero tampoco hace nada ahorrando, y mucho menos en un periodo donde se necesita la inversión pública para... Que haya crecimiento económico. Yo no, yo no sé eh, cómo se va a resolver este tema, pero lo adecuado es que, especialmente en el gasto de inversión, el gasto de capital, el gasto en infraestructura, el Estado empiece a dinamizarse en ese sentido, porque eso contribuye a que crezca más la economía y que hagamos una economía, vayamos preparando una economía más competitiva. Sí. Si Vamos a crecer un 5.5 a pesar de haber mermado la inversión de capital. Si hubiésemos invertido en lo que va del año, lo que está establecido en el presupuesto en inversión de capital, de seguro que las previsiones de crecimiento fuesen más elevadas, más de un 6%, como dice eh, Mudex y que el Banco Mundial dice 5.5%. Sí hay que destacar que está, se está hablando de la 56.6, ¿verdad? Así es. Pero de la deuda pública no financiera. O sea, eso es sacando de la deuda real, de la deuda consolidada, la deuda pública financiera que implica el déficit cuasi fiscal del Banco Central que sigue creciendo cada mes porque se estableció una ley para que el gobierno cada año fuera pasando unos recursos específicos de manera tal que se fuera amortizando el capital y los intereses y esa deuda fuera desapareciendo. Pero no ha sido así. Es todo lo contrario. Se ha incrementado eh, mucho más, incluso de lo que se había quizá pronosticado en el tiempo, porque el gobierno, especialmente el Banco Central, ha tenido que aplicar una serie de políticas monetarias para controlar la estabilidad macroeconómica, la inflación y en su momento para expandir la economía, especialmente en los últimos años, como consecuencia del impacto del COVID. Con la, con, con la deuda pública consolidada, incluyendo la deuda financiera del Banco Central, entonces la deuda pública se dispara a más de un... 74%. En consecuencia, aunque no sea en este año, hay que hablar de reforma, porque llegará el momento en que esa deuda será insostenible. Para algunos hablar de reforma ahora es casi una mala palabra. Mira, en el término de la inversión del gobierno en infraestructura para dinamizar la economía, hay muchos cuestionamientos, pues el gobierno parece que está yendo a muchos lugares, ofreciendo obras sin tener los recursos a mano. Por lo menos ese es el cuestionamiento que se le está haciendo. Y eso eh, está generando una serie de incertidumbre, de preocupación. Realmente no saben si ciertamente se van a realizar las obras, pero en ese mismo tenor está el tema de que no se va a producir esa inversión de capital que necesita este país. Sí, que precisamente son esas obras que está prometiendo el presidente. Aunque yo creo que ha prometido más, muy por encima de la capacidad que tiene el gobierno claro sí. Yo creo que es así, yo quizás en ocho años, en la, sobre la base de que ya para el año que viene hayamos superado el tema del COVID y realmente la economía, no solamente de la República Dominicana, sino mundial, porque tenemos que recordar que nosotros necesitamos, somos la economía más abierta del Caribe y, la, y una de las más abiertas del mundo. Eso implica... Que obligatoriamente necesitamos el buen desenvolvimiento de la economía mundial para que nos vaya bien, a través del turismo y a través de la inversión extranjera directa, que son dos eh, sectores de la economía importantísimos. Nosotros somos el país del de Caribe que más inversión extranjera directa recibe, especialmente por el turismo. Pues quizá por eso, por esa situación que hemos de alguna manera analizado que el ex director de presupuesto, Luis Reyes, asegura que en el 2022 a la República Dominicana le, le esperan grandes desafíos. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Jennifer Peña. Al ser entrevistado en hoy mismo, Luis Reyes dijo que las autoridades dominicanas ya deben de iniciar con la formulación del presupuesto del año entrante. Eh, recordemos que la formulación del presupuesto comienza el mes de abril, el primero de abril, para aquellas personas que no están familiarizadas. De hecho, ya la Dirección General de Presupuesto tiene que estar haciendo los primeros escenarios del presupuesto del próximo año. El experto en asuntos presupuestarios asegura que el presupuesto que elaborará el gobierno será deficitario, excepto que el gobierno haga lo que hizo este año, que hasta cierto punto encubrió un déficit que era mayor con una venta de activos de 87 mil millones de pesos, que todos sabíamos que realmente Iba a ser parte de un déficit porque el gobierno, por suerte, ha tenido ingresos extraordinarios mucho más allá de lo previsto y eso le va a permitir cubrir una gran parte de la venta de activos que tenía establecido en el presupuesto de este año y eso no se va a notar. Luis Reyes dijo que el gobierno se expone a ser castigados por las calificadoras de riesgos. El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Pro Industria. Ulises Rodríguez encabezó el inicio de los trabajos de recaudación o readecuación del parque industrial de zonas francas en Iway. Sí, lamentablemente este, hemos encontrado los parques de proindustria, que son parques del Estado, en estas condiciones, similares a este, en un estado de abandono, de ruina. Pero bien, ya no es tiempo de lamentarse, tenemos que accionar. Y aquí ustedes recibieron la visita del señor presidente de la República. Eh, recientemente. Eh, ahí conversé con el senador y junto a los diputados también me visitaron en Proindustria con esta inquietud que al igual que el presidente, pues se preocupó mucho de que esta zona franca de aquí, eh, de la Altagracia, de Higüey, estaba abandonada y en las condiciones que ustedes pueden ver. Cuando eh, el país necesita, por otro lado, y la provincia necesita. Empleo, y aquí hay una fuente que fue generadora de empleo y que puede seguir generando empleo. El personal de ProIndustria comenzó la limpieza del recinto industrial con más de 16 años de abandono, mientras que un equipo de ingenieros dio inicio al levantamiento de las condiciones de su infraestructura para determinar los requerimientos necesarios para ponerlo en condiciones de operar. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotech y de Sur Dominicana. Firmaron un acuerdo que involucra la contratación de una, en una primera etapa y en modalidad de pasantía de dos egresados del programa Electricistas Comunitarios. Nosotros eh, hace ya eh, un par de meses iniciamos un programa, el 13 de abril de este año específicamente, un programa con unos 12 pasantes de InfoTep. Y que fueron seleccionados de una cantidad importante de perfiles que el mismo InfoTec nos dio. Los el criterio de selección, la excelencia, el conocimiento, la experiencia, la cercanía para hacer ese trabajo allá en Rancho Arriba. Este convenio con una vigencia de tres años corresponderá a varios e importantes iniciativas, todas centradas en aumentar el alcance y cualificación de los servicios de Edesur y de sus colaboradores. Entre los servicios de Edesur figuran aspectos de interés social comunitario, como lo es el programa Electricita Comunitario. Los jóvenes iniciarán de inmediato un levantamiento de viviendas en el municipio Rancho Arriba, provincia de San José de Ocoa con el propósito de dotarlas de nuevas instalaciones eléctricas con los estándares requeridos. Esta acción contará con el apoyo del cuerpo de bomberos, la alcaldía y la gobernación de la provincia. Definitivamente el futuro laboral de la República Dominicana está muy de la mano con la formación técnico eh, profesional. profesional, claro que sí. Así es. Señores, vamos ahora al diccionario económico. Las letras del tesoro son títulos de deuda pública a corto plazo emitidos al descuento. Son emitidos por el Tesoro del Estado como modo de financiación y su vencimiento suele situarse entre los 3 y 18 meses. El comprador de las letras obtiene la ganancia de interés fijo durante la duración del mismo hasta su vencimiento. Dentro de la deuda pública, las letras del tesoro son los títulos con vencimiento más corto, inferior a 18 meses. Lo más común es que las letras tengan plazo de 3 a 6, 12 y 18 meses. Debido a su temporalidad, se negocian en el llamado mercado monetario. Para Market, Economía y Negocios Indiana Ortega.